Han tenido que llenar un formulario con los requisitos, con una cantidad de especificaciones para sacar el cabello más lindo. El cabello más lindo es la señorita... La señorita Cauca. La verdad que... ¿Recuerdan ustedes que el cabello más lindo el año pasado lo ganó nuestra virreina nacional de la belleza, Karen Whiteman Corredor? Ahora ha sido lindamente reemplazado por la señorita Cauca. Bueno, y llegamos al punto culminante. Les decía yo que al filo de la medianoche íbamos a llegar a conocer el nombre de la nueva reina de la belleza, de la nueva soberana en nuestro país, 1986. Vamos a iniciar con la tercera princesa de Colombia, María Beatriz Ordóñez Delgado del Cauca. Segunda princesa de Colombia, María Eugenia Vega Blanco, señorita Chocó. La primera princesa de Colombia es Michelle Betancourt Vergara del Atlántico. Bueno, ya ustedes saben que la virreina de nuestro país hace un papel importantísimo representándonos en el evento de Miss Mundo. El jurado calificador ha elegido a la virreina de Colombia, a la señorita Claudia Mercedes Escobar Zapata, señorita Valle. Entonces la reina es la señorita Patricia López Ruiz, del departamento de Antioquia, y comienza la fiesta en Medellín, en todos sus municipios. Es la fiesta grande de Cartagena que se extiende ahora por territorio antioqueño. Queremos darle las gracias a toda esta maravillosa compañía que hemos tenido aquí en el auditorio de Getsemaní, en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias. Gracias Colombia por habernos acompañado en estas 2 horas y media de transmisión. Saludos inmensos a nuestros colombianos en el exterior. Y como siempre, estamos ya festejando la nueva soberana de Colombia, la señorita Antioquia, 1986-1987. Patricia López Ruiz, analicen ustedes el gesto, la expresión que tiene en su rostro en este momento. Patricia López Ruiz se acerca al jurado, saluda a los miembros del jurado. Es la imagen que ustedes tienen ya de la nueva soberana